El caso es que vivimos en España, y diréis, ¿qué tiene que ver España con esto? Muchos ya sabréis por dónde va la cosa. Estoy hablando del tema de la envidia. Aquí cuando alguien no puede tener algo... Con tu minabo me voy a poner a grabar el primer vídeo de vuelta a YouTube con una línea de batería. Profesionalidad ante todo. Estoy mirando esto en el móvil, ¿vale? Por si me vais mirando mucho el móvil. Voy a ponerlo aquí. Vale, no consideraría este vídeo como, digamos, el primer vídeo en esta nueva etapa de mi canal, ya que esto va a ser un vídeo... más bien de charla, una charla que pienso que es necesaria. Bueno, considerando que yo personalmente los vídeos de charla me aburren, aunque hay mucha gente que le gusta ver a alguien hablar en YouTube y verlo durante 15 minutos, a mí es algo que me aburre mucho, pero supongo que esto es algo que a mucha gente le aburrirá, pero como ya he dicho antes, también habrá gente que esto le parecerá entretenido. Pero es algo que veo necesario, ya que me voy a adentrar en el mundo del streetwear, el hypebeast, términos que me dan literalmente asco. Se pierde la puta conexión. No me jodas. Vale, esto no sé si sigue grabando, pone operación en curso, pero como en segundo plano sigue grabando, no entiendo nada, tío. Empezamos el primer vídeo del canal de puta pena. Claro, ya no sé si graba, o sea, si seguir grabando porque no sé si está grabando de verdad, tío. Por esto aprovecho, si se está grabando, me ha salido con 20 años varicela. Como veis, tengo marca aquí, aquí, por aquí tengo que tener bastante, por aquí tengo que tener bastante. Espectacular, esto te sale con 5 años, pues me ha salido con 20 tacos. Así que intentaré que este vídeo sea de alguna forma u otra lo más dinámico posible. Si queréis dejar este vídeo para otro momento, es decir, para un momento en el que, no sé, por la noche, cuando estéis en la cama. Va a ser un vídeo, creo que, largo, entre comillas. Ya que hubo mucha gente que en el teaser, en el trailer que subí, mi primer vídeo, la gente ya dio a pensar o se tomó sus teorías de lo que iba a ser, de lo que no iba a ser. Así que en este vídeo voy a aclarar todo. Tanto lo que va a ser con mi canal, como lo que pienso del mundo del streetwear y del hypebeast. No quiero volver a usar esas palabras, tío. En el mundo de YouTube España, ya no solo en YouTube, sino en Instagram, en fin, en todas las redes sociales en general. Así que dicho esto, preparaos un café, un squeeze, lo que queráis y empecemos. Antes de nada, decir que este nuevo proyecto, por llamarlo de alguna forma, va a ser algo muy personal. El mundo de la ropa es un ámbito en el que me siento muy cómodo, sobre todo desde hace bastantes años, desde que empecé con el mundo de la skate, allá por 2010, 2011 aproximadamente. Yo ya empecé a conocer marcas de ropa, todo relacionado con el skate, y el skate ha sido lo que me ha hecho que desde aquellos años siempre me guste ir con un toque personal de ropa, o con algo especial, o con una pieza que, con la que me sienta cómodo, con la que diga... coño, me gusta llevar esto. ¿Qué pasa? Que esto ha ido más allá, más allá, más allá, hasta que estoy en un punto en el que la ropa me parece, obviamente hablando en mi vida, algo muy principal. Por lo tanto, es algo con lo que me siento muy cómodo, como ya he dicho antes, y con lo que me encantaría juntarlo con algo que me encanta, como todos sabéis, YouTube. Algo que tuve que dejar durante medio año porque ya no me sentía cómodo con lo que hacía, me aburría. Iba a salir a grabar, como todos sabían, antes subía vlogs. Me cansé más que nada porque, bueno, si queréis ver el vídeo del por qué, lo dejaré aquí o aquí, ya no recuerdo ni dónde sale. Pero eso, lo que hacía antes sabía que era algo puntual, ya que me dio un boom, digamos, dentro y dije, vale, quiero hacer vlogs. ¿Qué pasa? Que sabía que era algo que no me iba a durar toda la vida. ¿Qué pasa con la ropa? Que llevo muchísimos años y cuando ha aparecido esto de en España empieza a subir ropa, la peña y tal, a mí me ha dado el puntito y he dicho, ¿por qué yo no? Así que hablando de esto, quiero aclarar que mi canal... respecto a la ropa, va a ser algo muy personal. Si venís buscando la copia de la copia de la copia de la copia de lo que se hace en YouTube España respecto al mundo de la ropa, porque por desgracia es así, aquí no lo vais a encontrar. Todos los que me sigáis anteriormente sabéis que yo tengo mi esencia, tengo mi tipo de vídeos, tengo mi forma de hacerlo y todo va a ser igual. ¿Qué pasa? Que lo voy a combinar con el tema de la ropa. O sea, el tema de la ropa va a ser un 75%, va a ser muy principal. ¿Qué pasa? Que esto lo voy a unir con mi estilo de vídeo, con mi personalidad respecto a la hora de editar, pero eso, muy a mi manera. Así que a quien le guste bien, a quien no, nada. No voy buscando nada con esto. Solo quiero sentirme cómodo siendo de YouTube, que es algo que me encanta, tener mi pequeño público. O quién sabe, quizás llega más, quizás llega menos, me da igual, pero es algo con lo que quiero estar cómodo. YouTube es algo que me gusta, que quiero seguir, ya lo dije. YouTube yo no lo iba a dejar. Iba a encontrar otro camino, que es este, el tema de la ropa. Y voy a unirlo y todo, como ya he dicho, lo voy a repetir muchísimas veces, va a ser algo muy personal. Llega más, llega menos, un vídeo se haga viral, un vídeo no se haga viral, me da igual. Lo que quiero es sentirme cómodo y seguir subiendo vídeos y tener mi pequeño público como el que tenía antes. Y sentirme cómodo, tío, y coger un vídeo, subir y decir, me gusta lo que hago, fin. Otro punto fuerte por lo que no he empezado en esto antes es por el país en el que vivimos, aunque suene raro. Esto que voy a decir ahora es una cosa que he pensado fuertemente en si decirlo o no, pero realmente esto es un vídeo para aclarar lo que va a ser mi canal y quiero que todo quede claro. Me da igual que alguien lo ofenda, que alguien no lo ofenda, me da igual. O sea, es algo que quiero decir o quiero dejarlo claro porque no voy a empezar en esto dejando dudas y dejando que la gente piense algo que no es. El caso es que vivimos en España y diréis, ¿qué tiene que ver España con esto?
Muchos ya sabréis por dónde va la cosa. Estoy hablando del tema de la envidia. Aquí cuando alguien no puede tener algo, directamente lo critica. O sea, directamente no va a intentar conseguirlo de una forma u otra. Directamente critica lo que tu tía no critica, lo que él no puede conseguir y te jode la existencia. Como todos sabéis, yo ya he tocado el mundo de la ropa en mi canal hace un año, un poquito más de un año. Y no solo una vez, lo he tocado dos veces. Os dejo los dos vídeos por aquí, os dejo las miniaturas, ¿vale? Son dos vídeos que han tenido bastante tirón respecto a las visitas que yo solía tener. ¿Qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a tener comentarios positivos. A nada de hate, algún contra comentario, vale, lo dejo pasar. ¿Qué pasa? Que cuando toqué el tema de la ropa, muchos comentarios eran positivos, pero a la vez una gran cantidad de la que yo no estaba acostumbrado me vinieron con comentarios negativos. Que si esto fake, que si el dinero de los papis, que si tal, que si cual. Son cosas que a mí me tocan mucho la polla. ¿Qué pasa? Que son cosas que no quiero en mi canal, pero voy a tener que lidiar con ello. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, vivo en España. Como se dice, el deporte nacional del país es la envidia. Y es verdad, es que así que voy a tener que lidiar con ello. Y estoy acostumbrado a mucha gente sana en mi canal, ya que mi contenido era muy family friendly, entre comillas, y venía gente muy sana. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la ropa ya sabéis cómo va. Solo hay que meterte en comentarios de, por ejemplo, mis anteriores vídeos. Os lo dejaré en la descripción, os saldrá una tarjetita aquí por si queréis verlo ya. Pausar este vídeo, ir a verlo, ir a ver los comentarios y ya volver a este vídeo, como queráis. O si ir más lejos, por ejemplo, otro día en un vídeo de Carlitos, solamente tenéis que ir a los comentarios de este vídeo y él deja claro desde un principio, bueno, esto es para un ejemplo para que entendáis lo que me estoy refiriendo. Él dejó claro desde un principio que en un vídeo que pone cosas que hace mal la gente vistiendo, él dijo desde un principio que no hay ni que seguir ningún patrón para vestir. Todo el mundo puede ir como quiera, con lo que se sienta a gusto. Él lo dije desde un principio. ¿Qué pasa? Bueno, ¿para qué voy a repetirlo? Escuchadlo vosotros. De la forma que esté más a gusto, eso pues sí está totalmente claro, pero sí que hay cosas que, oye, a lo mejor se pueden remediar, cosas que creéis que sí se pueden mejorar y... Básicamente eso. Hay cosas que se pueden remediar, que se pueden mejorar, o que la persona que vista de una forma se dé cuenta de que puede mejorarlo. Simplemente eso. ¿Qué pasa? ¿Te vas a los comentarios? Sí. No tenéis ni idea de vestir. Mucho hype, pero poco estilo. Mira, capo, si me vas a decir cómo debo vestir, por lo menos peínate bien. Y lo peor es que estos comentarios tienen muchísimas fotos positivas. Es como, que a ti no te guste no significa que sea un error. Pero ¿qué vas a enseñar a vestir si tú vas con una prenda de cada puto color que es más soltera que los manteles de mi abuela? En fin, creo que respecto a esto no tengo nada que decir, lo he dejado todo claro. Además, este chaval lo conocí cuando subí a Madrid de allá por 2017, octubre, en el vídeo que salí con Spur, con Buller y toda esta gente. Y lo conocí de fiesta en una fiesta que fue un cumpleaños y... un chaval genial. ¿Qué pasa? Que ya simplemente por lo que hace, sin conocerlo, sin saber cómo es él de verdad, ya le atacan por todos lados. O sea, le atacan hasta por el peinado que ya, o sea, me estás diciendo, o sea, un pavo le está diciendo que deje de enseñar a cómo vestirse, pero que se peine bien. ¿Y por qué no puede ir con los pelos que le salga de la polla? Es que no entiendo nada, tío. Así que nada, resumidamente, tendré que lidiar con ello y me va a tocar mucho la polla, pero es lo que hay. Es como la parte que tengo que sacrificar al meterme en un contenido en el que me voy a sentir totalmente a gusto y del que sé que no me voy a cansar. Y ya que hemos entrado un poco en el tema de la gente que sube vídeos a YouTube respecto al tema de la ropa, dejo de lado un poco lo que va a ser mi canal, más o menos ya... He dejado claro lo que quiero, lo que no quiero y lo que pienso sobre esto, sobre lo que va a traer a mi canal el subir ropa. Y se nos trasladaba un poco al tema de YouTube, streetwear, hypebeast, que como he dicho antes odio esta etiqueta, son horribles. Como he dicho antes, he nombrado un comentario que se repitió cuando yo subí un par de vídeos sobre ropa, que es el dinero lo saca de los papis. Quiero hablar de otro punto del que me he pensado fuertemente si hablarlo o no hablarlo, ya que... no tengo por qué dar explicaciones del por qué, ni del cómo, ni del cuándo. O sea, no debería, pero ¿qué pasa? Como ya he dicho, quiero dejar todo claro. Quiero dejar todo limpio para que la gente sepa lo que pienso y lo que no pienso. Dios, no debería haberme hecho una siesta. Nunca he hecho siesta antes de grabar un puto vídeo. Estoy reventado. En fin, estoy hablando del tema del dinero. El tema del que antes he dicho, por ejemplo, en comentarios que me pusieron en cuando subí un vídeo de ropa. Que decía, el dinero lo sacas de tus papi. Rollos de eso. Lo primero, salga de donde salga el dinero no es vuestro, tío. El dinero es de cada persona, sea de su padre, de su madre, de su hermano. Salga de donde salga el dinero. Tú no eres nadie para decir qué te compras, qué no te compras, por qué no puedes y por qué puedes. No, no eres nadie. O sea, deja que la persona que quiera se compre lo que quiera con el dinero de su familia o el suyo propio, da igual. Quiero que entre en la cabeza que hay gente que tanto puede permitirse comprarse una sudadera de 1.500 euros de, no sé, Balenciaga, por ejemplo, como hay gente que no puede permitirse y se compra una sudadera Nike o una sudadera, por ejemplo, la que yo llevo, tío, del puto Sprinter, 35 pavos, 40 pavos. Y con esto quiero decir que no eres ni más ni menos, no eres más que nadie, ni menos que nadie por poder permitirte comprarte una zapa de, yo qué sé, a mí esta zapa, la puta Yeezy, no eres nadie por llevar esta zapa o por llevar una Bolton, tío, de fútbol sala, o sea, no eres ni más ni menos. En fin, el tema del dinero es algo muy complicado que la gente no termina de entender y lo que hace es atacar a una persona o a otra por
su estatus, entre comillas. Y es un tipo de odio que es lo que la gente lo traslada a los vídeos de YouTube. Cuando simplemente estamos hablando de ropa. Si puedes traer ropa que puedes permitirte, por ejemplo, cosas valencianas, cosas guay, no sé, estoy hablando de marca conocida para que todo el mundo entienda el concepto. Si lo puedes traer a tu canal, genial. Si puedes permitírtelo, genial. Porque hay gente que le interesa muchísimo y lo quiere ver. Porque es algo que no es muy fácil de conseguir, entre comillas. Pero como ya he dicho, ya hay gente que por tener esas prendas ya... Uf, va al ataque. Como hay gente que trae outfits por 100 euros, 150 euros. Y no pasa nada, tío. Es que da igual. Lo importante es disfrutar de eso, del mundo de la ropa, de la estética, de cómo queda visualmente, de cómo son los gustos de una persona, de cómo son los gustos de otra, de cómo esa persona consigue con sus gustos un outfit que no es casual, en fin. Cosas como este estilo, hay que aprender a disfrutar de ellas, no llevarlo a... Vale, te puedes permitir una sudadera de 1.500 euros, eres mierda porque ese dinero es de tus padres. En fin, que voy por la rama. De lo que estaba diciendo antes del tema de que no debería dar explicaciones de lo que voy a decir ahora, yo mi dinero lo consigo gracias a editarle vídeos a youtubers. Como todos sabéis, he tenido contacto, sigo teniendo contacto con gente grande en YouTube. Y me he encargado de llevarle muchos de esos vídeos a la gente. Y es de lo que yo me saco pasta y con lo que me he podido permitir este año, un poquito más, comprarme mis prendas, como todos habéis podido ver por Instagram, la gente que me sigue en Instagram. Que por cierto, dejo spam por aquí, SantosZKT. Algún día lo cambiaré, no me mola el nombre nada. Quizás me pongo Dumas y lo traslado del tema de YouTube, no lo sé. Algo que tengo que pensar, pero bueno, por ahora es este. Y eso, cositas como estas, yo qué sé, tío, las cebras. Son cosas que me he podido comprar con el dinero que he ganado. Estoy haciendo el zoom con la aplicación del móvil. Es que no sé si hacerlo en plan para no generar como está ahora mismo o darle un poquito más de zoom. Esto que estoy viendo ahora mismo es hora antes de subir vídeo. Es decir, son las 7:25 y lo voy a subir solo a las 9:30 aproximadamente. O sea que... El caso, me quedé sin batería el otro día y dije... Uff... Puse a cargar la cámara, después me dio toda la pereza a terminar la última parte del vídeo. Tanto que estoy grabándola, como ya he dicho, hora antes de subir el vídeo. Vale, no me acuerdo ni de lo que estaba hablando, por eso voy a mirarlo en un momento. Comprarme mis prendas, como todo habéis podido ver por eso. Vale, ya me acuerdo de lo que estaba diciendo. Hablaba de que las piezas que me compro en su mayoría son gracias a que puedo sacar dinero, puedo sacar pasta editándole vídeos a peña. ¿Qué conlleva esto? Que ni soy rico, ni puedo coger ahora mismo irme a la web de Balenciaga y comprarme las piezas que quiera. O sea, no puedo ni de coña. Pero cada X tiempo puedo hacer algo del estilo, ahorrando cuando pasan meses. Por ejemplo, si quiero una pieza muy cara, me tengo que esperar meses hasta conseguir esa pasta para poder pillarme. Piezas de más bajo coste, puedo permitírmela eso, ahorrando durante unas semanas, un mes. Y obviamente, por ahora no tengo ni gastos de luz, ni de casa, ni de... Pero obviamente también tengo que salir a cenar, tengo que comprarme otras cosas, tengo que moverme, la gasolina del coche. En fin, son mil cosas con las que tampoco puedo gastarme todo ese dinero en ropa. Pero eso, cada X tiempo sí puedo y es con lo que me puedo comprar mis piezas. Que no tengo una colección increíble, es más, tengo muy poca ropa. Algo que conlleva que este canal no va a ser todo de ropa de Balenciaga, piezas de 2.500 euros, no, porque no puedo. Por lo tanto, este canal no se va a englobar en traer cosas dándole importancia nada más que al precio, como hacen muchos canales que le dan más importancia, o sea, le dan primariamente la importancia al precio antes que a la estética o al porqué de esa pieza, o sea, van directamente al pum, cuesta esos 600 pavos, ya le dan la primera importancia al valor en vez de a la pieza en sí. Que obviamente no estoy diciendo que algún día no traiga algo de mucho valor o hable sobre algo de mucho valor, porque obviamente traer algo de mucho valor tiene su gracia porque es algo difícil de conseguir, algo que muy poca gente puede permitirse, por lo tanto tiene su gracia traerla a YouTube, pero no va a ser todo eso, obviamente. En fin, que ya lo iré viendo, subiré un vídeo a la semana probablemente, un vídeo a la semana, y no sé, a veces si me apetece subir dos a la semana, subiré dos a la semana, si una semana me apetece subir uno, subiré uno, si me tiro dos o tres semanas y subir un vídeo, pues nada, no va a tener una rutina habitual, por llamarlo de alguna forma. Me callo ya porque al final el vídeo me va a salir de 15 minutos y no quiero, intentaré que se quede en 11, 12, 13, ¿cuánto llevo aquí? Aquí llevo 10 más esto, échale 3 minutitos más aproximadamente, está bien. Así que como he dicho al principio, no os toméis este vídeo como el primer vídeo oficial de mi vuelta a YouTube, porque no es el oficial, simplemente para aclarar todo lo que pienso acerca del mundo de la streetwear, y sé que me dejo mil cosas, pero no me acuerdo. Así que nada, si quieres estar más atento de mi día a día, puedes seguirme en Instagram, aunque ya he hecho spam antes, pero bueno, lo hago otra vez, SantosZKT, que algún día lo cambiaré. Puedes seguirme en Twitter, aunque en Twitter últimamente no tuiteo nada, simplemente retuiteo memes, pero si te molan los memes, puedes seguirme en Twitter también, estoy a tope. Obviamente puedes suscribirte a este canal de YouTube, si eres nuevo, acabas de venir por este vídeo, que lo dudo, porque va a ser un vídeo, no sé ni siquiera voy a poner de título, tío. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.